Represento a la especialización en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Esta especialización pertenece al campo de psicología de la salud. El objetivo de esta especialización es formar competencias en nuestros estudiantes sobre prevención, promoción de la salud, sobre detección temprana e intervenciones breves en problemáticas relacionadas con consumo de sustancias. La especialización está integrada por materias tanto teóricas, teórico-prácticas y materias exclusivamente prácticas. Tenemos materias sobre promoción, principios básicos, política y ética, entrevista motivacional y materias también sobre aspectos prácticos de prevención y de intervención en adicciones. Las actividades prácticas de nuestra especialización son actividades sobre promoción de la salud, por ejemplo, participación en ferias, talleres de detección temprana, de habilidades y también actividades de intervenciones breves, de consejo breve, dirigidas a tratar consumo de sustancias. Estas actividades generalmente se llevan a cabo en el Centro de Prevención en Adicciones Dr. Héctor Ayala Velázquez de la Facultad de Psicología o bien también en alguno de los centros que pertenecen a la coordinación de centros de formación y servicios psicológicos de nuestra facultad. La especialización en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo tiene una duración de 2 semestres. El especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo puede insertarse en una variedad de campos laborales, desde clínicas de primer contacto, de atención primaria, en salud mental y en adicciones, en hospitales, en escuelas para promoción de la salud, pero también puede participar e intervenir en políticas públicas, en el desarrollo de sistemas educativos y de capacitación a profesionales de la salud en el tema de consumo de sustancias. Es muy importante la formación en esta especialización, ya que nuestros estudiantes egresan con conocimientos básicos y especializados para brindar servicios, para brindar intervenciones breves y tener las competencias mínimas necesarias y especializadas también para dar atención a personas que inician el consumo de sustancias, pero que también ya genera un problema en sus vidas cotidianas.